Las bombillas halógenas se dejan de fabricar, se van a tener que comprarles. ¿Eso qué significa para el bolsillo? Bueno, si yo me meto en una página web, una bombilla halógena, vale 5, 5 10. Esa misma potencia... En un LED me vale aproximadamente 4,80, 4,70, incluso 4,50. Primer ahorro. Pero es más, según se vayan comprando esas bombillas, lo que va a ocurrir es que el precio de las bombillas desciendan, con lo cual vamos a tener una ventaja. Claro, hay un segundo añadido. Y el recibo de la luz, que es lo, lo que estamos pensando, bueno, pues son bombillas que consumen muchísimo menos, eh, lo que llamamos que son eficientes, y por lo tanto, en el recibo de la luz, vamos a ver, va a ser un pellizquito, eh, no es que el recibo de la luz no baje de 200 a 100, pero sí que puede haber un ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenido a la tecnología, nos sigue abratando la vida, y esa es la diferencia entre las bombillas halógenas y LED, beneficio para todos.